Sí, a mí me gustaría hacer en este caso una defensa de les sol·licituds de compareixença. Pot fer-ho. Té vostè la paraula per dos minuts, diputat. Gràcies, presidente. La desaparición, evaporación, depredación, despilfarro de 135 millones de euros de las arcas públicas de la Generalitat de Cataluña procedentes de los impuestos del conjunto de ciudadanos de Cataluña no ha merecido el debate político requerido. Las excusas dadas por el Gobierno de la Generalitat, cuando no la ocultación de los planes de inversión que llevaron a la Generalitat, a los diferentes gobiernos de la Generalitat, a tomar la decisión de invertir 135 millones de euros en inversión directa y probablemente no recuperable en una empresa quebrada, merece que este Parlamento escuche la voz de aquellos que han sufrido, que se han visto directamente implicados en la quiebra de una empresa que ha llevado a miles de trabajadores a la calle y que ha supuesto un fracaso estrepitoso en las políticas de inversión de este Gobierno y del anterior, en definitiva, de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, entendemos que el conjunto de grupos parlamentarios querrán escuchar a aquellos que directamente han sufrido esta situación, su valoración, sus explicaciones acerca de cuál ha sido el proceso que ha llevado, repito, a esta empresa a la quiebra y con ella a la pérdida de miles de puestos de trabajo y a la pérdida de recursos económicos imprescindibles en estos momentos de crisis que pueden haber sido empleados de una forma, evidentemente, mucho mejor, mucho más adecuada para potenciar el crecimiento económico de nuestra comunidad. No entenderíamos que el conjunto de fuerzas parlamentarias presentes en esta comisión no quisieran escuchar a aquellos que han sufrido una pésima decisión política que ha llevado a su empresa a la quiebra. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado, por la seva intervención.